están todos los recursos, ya está la empresa, la constructora, para realizar la remodelación del puente de Eugenia Arrieta con 198 millones de pesos. La reconstrucción, ya que con gracias a la gestión del doctor Jesús Cuello, pues el Ministerio de Transporte, Invía y Oficina de Prevención y Desastres, se consiguió alrededor de 198 millones de pesos para la reconstrucción. Antes era una forma arquitectónica los diseños, pero cuando empezó a reconstruirlo encontramos de que el daño era mayor, que era más que todo refuerzo, donde el puente estaba en el aire prácticamente, en el cual se hizo unos refuerzos de cada lado. Se terminó en forma rápida. Hay que agradecer también a la constructora Alca, que estuvo a cargo de este puente, y a la doctora Libby, la interventora, en el cual terminamos felizmente. Este puente yo creo que no hubiera aguantado la ola invernal este año, se hubiera ido, se hubiera perdido, y la comunidad de San José, como la comunidad del centro y todas esas comunidades que viven de los barrios de Armero, Paraíso, hubiéramos tenido dificultad. Sabana, un porro suena en la plaza y se ve en la corralera.